ese hijo no es tuyo. Él no es tuyo. ¿Cómo así? El Edwin no es mi hijo. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, Esperanza? ¿De qué estás hablando, Esperanza? Es claro que él es mi hijo. Él es mi hijo, no hables así, ¿ah? Para de ser así, Esperanza. Tú solo estás hablando eso por fregarme. No. Y me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de haberme ido. Los amigos, yo me arrepiento y mira lo que ha pasado con mi hijo. Mis papás ya me contaron todo. Mis hermanos también ya me contaron todo. Todo lo que ha pasado con mi hijo. Así que, yo quiero llevármelo. Yo me lo quiero llevar a mi hijo, ¿me has entendido? Yo me lo voy a llevar a mi hijo. No vas a llevar a él. Él es mi hijo. Y yo no creo en ninguna palabra tuya. Yo no tengo ni dinero para hacer examen de DNA. Entonces yo no quiero saber. Yo no quiero saber, ¿ya? Déjame en paz. Ese hijo es mío y acabó. No es tuyo. Yo te engañé, Zamiro. Yo andé mal antes de irme con... Yo andé mal. Mi ex-esposa había andado mal, me había engañado, incluso antes de escaparse con mi mejor amigo. Bien antes, ella ya me había engañado. Ella ya había andado mal. Sí, ella ya había andado mal. Y no solo con una persona, con más de una. Yo andaba mal, sí. No estábamos bien, Zamiro. Nosotros teníamos problemas y tú no te dabas cuenta, Zamiro. Entonces, sí, yo andé mal y andé mal mismo. Era lo que ella me ha dicho. O sea que antes que yo te pille con él, con mi amigo, tú ya andabas mal antes. Sí, Zamiro, yo ya andaba mal. Eres una descarada, Esperanza. Eres una porquería de una descarada. No vales la pena, Esperanza. No vales la pena para nada, Esperanza. Quisiera que te mueras. Quisiera que te mueras. Salí de aquí antes que yo comience a reaccionar de otra manera. No. Me lo voy a llevar al Edwin. Me lo voy a llevar a mis dos hijos. Y vos no me vas a impedir. Ah, yo te voy a impedir. Tú te has escapado con un hombre. Y no me vas a llevar a ninguno de nuestros hijos. Y ellos son mis hijos. El Edwin es mi hijo. Fue difícil. Y para lo peor, las cosas solo quedaron cada vez más complicadas. Esperanza se ha retirado de la casa, más enojada que nunca, y me ha amenazado. Yo voy a volver, y vas a ver, me lo voy a llevar a los dos. Vas a ver. No dio otra. Algunos días después... Realmente ella ha ido a la defensoría y explicó que yo le agredía a ella. ¿Me crees que ella ha dicho eso? Ella habló allá a la defensoría que yo le agredía, que yo le golpeaba y que por eso ella se había escapado. Y ella alegó que el hijo menor, el Edwin, mi hijo que fue abusado, no era mi hijo. Y exigió un examen de DNA. Incluso ella se ofreció para pagar. ¡Qué descarada!
Nunca dado nenhum centavo por mis hijos. Nunca dado nenhum centavo por mis hijos. E agora ele queria pagar. Pagar para poder fazer tudo isso. Mas foi assim. Foi assim que minha vida se volviu um inferno. O juez ha determinado que se hariam os exames e que aí se definiria a guarda de los niños. Hicieron os exames de DNA. Eu não le conté nada a mis hijos. Eu não les dije esto. Eu não queria que eles sepan, que crezcan com este trauma mais. Su mamá les decía: hijitos, ustedes van a ver, van a salir de aquí, vamos a estar juntos de nuevo, vamos a estar juntos de nuevo. Eres una hipócrita, Esperanza. El doctor viene a hablar conmigo. Bueno, yo quiero informarles el resultado. Aquí está papá, mamá. Tomen el resultado acá. Una copia para papá y para mamá. Y una copia para el hospital se queda, ¿ya? Doctor, ¿cuál es el resultado? Hicimos la colecta de sangre. Hicimos la análisis de la sangre. Y el resultado fue... que usted no es el papá del niño. Ella comenzó a reír. Te he dicho, no eres el papá. No eres. Nunca has sido hombre de verdad para mí, vos. Vos nunca has sido hombre de verdad para mí. Por eso me envolví con otros. Porque vos nunca has sido un hombre para mí. Nunca me he sentido complacida contigo. Si estaba contigo era por... yo me sentía que era más por obligación. Por los niños. O por el niño. ¿De quién es ese hijo? ¿De quién es ese hijo? Dime la verdad. ¿De quién es ese hijo? Nunca vas a saber. Y además, no tienes por qué meterte en mi vida. Es de mi amigo, ¿no ve? Ya estabas con él desde antes. No tienes por qué meterte en mi vida. Ya no estamos juntos. Yo no te debo ninguna explicación, Zamiro. No te debo ninguna explicación, Zamiro, ¿ya? Así que cuida de tu vida y andate, por favor. Porque me lo voy a llevar a mis hijos. Y yo fui donde el abogado. Y le expliqué la situación. Doctor, doctor Luis, yo quiero quedarme con mi hijo, doctor Luis. Yo no quiero que mi hijo se vaya con ella. Pero él no es tu hijo. Yo sé, pero no importa. Yo me lo voy a criar. Esta mujer por ahí se va con otro hombre después. Yo no quiero que mi hijo crezca así. Incluso, yo no sé de quién será ese niño. Yo no quiero eso. Yo no quiero, doctor Luis. Ayúdeme, por favor, a poder tener la guardia de mi hijo. Por favor, doctor Luis. Ayúdeme, por favor. Yo no tengo dinero. Yo no tengo, tal vez, plata para poder darte, doctor, pero necesito de tu ayuda, doctor. Calma, amigo. Yo te voy a ayudar. Nuestro escritorio te va a ayudar. Yo lo siento por lo que estás pasando. El doctor Luis era un abogado que ayudaba mucho a la comunidad. Y me ayudó mucho a mí. Y fue así que yo
luché por la guardia de mi hijo. Y gracias a Dios, en el día del juzgamiento, el juez ha dicho, después de las pruebas colectadas, después de todo lo que fue hablado, la guardia del niño Edwin quedará con la mamá. Y la guardia de su hijo mayor quedará con el papá. No puede ser. Me lo voy a recoger hoy día mismo a mi hijo. Hoy día mismo me lo voy a recoger a mi hijo. Así que alístamelo a mi hijo. Aquella desgraciada ganó. Al día siguiente alistado a mi hijo. Y en cuanto le ponía su sopita, mi hijo me decía: papá, ¿y por qué yo nomás voy a ir con la mamá? ¿Por qué mi hermano no va a ir conmigo? Es que por un tiempo nomás vas a ir, papito, pero yo siempre te voy a ir a ver ya, papito. Papá, prométeme que no me vas a dejar. Yo no te voy a dejar, hijito. ¿Ya? Yo nunca te voy a dejar, papito. Yo quería que tú y la mamá vuelvan, papá. No da, papito. Mamá ya siguió su vida. Yo pido a Dios, papá, que ustedes vuelvan. No podemos vivir juntos de nuevo. No da, papito. No da, sei. No da. Ella tenía que recoger a mi hijo a las 10 de la mañana. Era 10:30. Yo había listado su mochilita, su maletita con su sopita. Ya era mediodía. Ella no llegaba. Yo le he llamado y ella no llegaba. Dio las 5 de la tarde y mi ex mujer no apareció. Yo no entiendo por qué tanto lío me ha hecho. Para después no querer llevar a mi hijo. ¿Por qué tanto problema me ha hecho para que al final? Bueno, yo fui al final de cuentas nuevamente a la defensoría. Expliqué que ella no ha venido a recoger al niño. Dieron un plazo de 30 días. Esperanza no respondía en el celular, no atendía las llamadas. Esperanza no apareció. Y fue por causa de eso que la guardia quedó conmigo. Un día de tantas tristezas se volvió un día muy bueno. Gracias a Dios, mi ex mujer no apareció. Papá, la mamá no va a venir mismo. Como te prometí, papito, yo nunca te voy a dejar. Mamá no apareció. Y tal vez mamá no quiera aparecer más. Mamá no quiera aparecer más. Hemos conmemorado. Me quedé con mis hijos.
aunque yo le miraba a Edwin y pensaba, o sea que Edwin no es mi hijo. Pero para mí nada cambiaba. Edwin siempre sería mi hijo. Tenía miedo de contarle la verdad y decirle que él no era mi hijo, mas tenía miedo. Y tal vez el chiquito no aguantaría. Tal vez se sentiría mal, no sé. Yo no quería contarle y no lo conté. La doña Eva, la brasilera que sabía toda mi situación, ella venía a conmemorar conmigo. Don Zamiro, don Zamiro, qué alegría saber, qué alegría saber que todo ya está bien. Solo Dios para cuidarle, don Zamiro. Si no fuera Dios, ¿qué sería de su vida, don Zamiro? Fue el Señor que le ha guardado. Don Zamiro. Sí, doña Eva. Y la verdad es que realmente fue Dios, porque yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Yo estaba desesperado, con miedo, pensando que en muchas cosas, mas yo me siento en paz ahora. Por lo menos ahora yo me siento en paz. Y fue así esta etapa de mi vida, que ha pasado muy dura, pero hemos pasado de mal, de peor, y hemos luchado. 5 años después. Edwin y mi hijo mayor estaban creciendo en esta favela. Este barrio no era bueno. Las malas influencias eran terribles. Mis hijos ya tenían 10 años, 11 años. Y grave querían salir a la calle para jugar con sus amiguitos, con los amigos, con los hijos de doña Eva. Porque mi hijo había sufrido mucho y estaba siempre de psicólogo en psicólogo. Yo le aliviané la mano. Yo no le ceñía. Trataba de mimarle para tratar de darle una alegría. Mi hijo ha sufrido mucho y yo no quería que él ande así. Con tristezas en el corazón, con tristezas en la alma. No, yo no quería eso. Yo no quería que mi hijo esté así, y es esa una de las razones porque yo siempre les respondía que sí. Anda, papito, anda, divertite, papito, salí nomás, hijito, anda. Mi hijo siempre se iba con 9, 10 años a jugar afuera, en la cancha. Sabes, con 10 años aquí en la favela, todos juegan en la calle. Yo trabajando duro y ellos jugando. Y mi hijo comienza a quedarse muy, pero muy severo. Hijito, pásame por favor el servicio, ayúdame a cargar. ¡Ay, pai! ¿Qué servicio qué, mano? Oye, ¿dónde se aprendió a hablar así? ¿Qué es eso de mano? ¿Qué es eso hoy? Habla como gente hoy. Estás pareciendo malandro aí hablando, che. Ah, pai, que você é chato. Ah, es que tú eres un abusido. ¿Cuál abusido y con quién has aprendido a hablar? Habla bien conmigo, Edwin. Moderate. Su hermano mayor, que ya tenía 11 años, le decía: oh, Edwin, manera aí, pô. Manera aí com o pai, meu. Sabes? Mis hijos estaban comenzando a hablar como fanqueros. ¿Sabes? Con esas gírias. Con esas pronuncias así de malandro. ¿Sabes? Hablando ahí como maleante. Hablando como bandido, ¿sabes? Y estaba hablando así.
Você é chato, hein, pai? Ah, você... Não, é que você é antigo. É que você não entende. Moderate, oi. Não me hables assim. Não me hables assim, Edwin. Moderate. Sabes, eles só queriam parar em la calle, no mais. Calle e calle, no mais, eles queriam estar. Não me van a salir hoy día. Hoy día, ustedes não me van a salir a la calle. Já me estão preocupando muito. Calle, calle, no mais, ustedes querem andar. Não é assim. Tienen que ajudar aqui em la casa. Ah! Tu eres el papá. Tu tienes que trabajar. E además, es contra la ley que um niño trabalhe. Ah! Essas coisas bem sabes, não? Era difícil com essa boquita dele, estava muito respondona. E um dia não é aguentado. Eu não é aguentado. Eles sempre hablaban com sua abuela e hablaban com seus tios. A mim não me gustaba isso. Porque sua abuela e seu tio sempre le metiam coisas em sua cabeça. Vente aqui, hijito. Es que aí com tu papá não estás bem. Vente aqui, aqui eu te vou fazer estudar. E eles já me diziam: pai, quando vou crescer, vou ir donde la abuela. Donde la vovó vou ir, porque la vovó disse que vai pagar mi facultad. Porque vos não puedes pagar. Que la vovó? Que eu vou pagar. Eu vou pagar tu universidad. Você tem que quedar-se com o papá. Ah, não, pai, que chato. Sabes? Eu comecei a ter problemas. E esses amigos de la calle, esses chiquitos que eram uma mala influência, me não metiam coisas em sua cabeça de mis hijos. E eu não comprava roupa de marca para mis hijos. Eu comprava o que eu podia. Se eu comprava um tênis, disse: ah, que é isso? Sapato de viejo? Não me gusta esse sapato. Não me gusta tênis. Mas esse tênis, roupa de gente antiga. Roupa de gente vieja. Pero, hijito, esse tênis bonito, isso vai durar, hijito. Esta é roupa de gente decente. Não, eu não quero isso. Eu quero de marca. Eu não quero isso. Isso tienes, isso eu não me vou a poner. Essa porcaria. Sabes, cada ano que passava era mais difícil. E desde seus 10 anos, mis hijos já estavam assim, rebeldes. Quando han completado 14, 15 anos, tudo ha quedado pior. Porque aí eles me hinchavam, dizendo: queremos celular. Pai, quero celular. Mi hijo maior, todavía, era mais controlado. Esse chiquito sempre ha sido bueno. Queremos celular. El Edwin era terrible. El Edwin era terrible. E sabes, ele não era um chico assim, normal. Havia algo raro em ele. E eu não sei o que era. Mas ele sempre dizia: quero celular. Celular quero, mis amigos têm. Eu também quero. Hijito, eu não tenho dinheiro para comprar celular. Ah, pai! Nunca tienes nada. Por que mis amigos tienen y yo no? Porque tus amigos son unos vagabundos y vos no. Ya, para con eso. Tú no vas a tener celular y punto final. Y además, ¿para qué quieres celular? Para estar chateando ahí con las chicas. No, yo no te voy a dar celular cosa ninguna, no. Cada vez era una fila para hurgar mi celular. Ellos siempre me pedían: papi, préstame tu celular. Papi, préstame tu celular. Mi hijo mayor todavía no era así. Ele controlava seu irmão. Oh, não fala assim com o pai. Oh, baixa o tom. Oh, para. Para de falar assim com o papá. Ah, me larga. Com 14 anos, meu filho Edwin estava assim. E sempre metia em sua cabeça: eu vou ir onde a vovó, onde a abuelita me vou ir. Eu não quero estar aqui. Eu não aguento viver aqui. Hijito, pará. Pará de ser assim. Para quê? Tu só sabes mandar. Não aguento mais esta vida. Es que tienes que ajudar-me, pois, hijo. Vos também não me ajudas. Vos não pones tu parte também e queres todo. Quem quer todo tem que trabalhar, hijo.
Eu les pido que me ajudem a volcar e vocês não me ajudam. Eu me canso. Eu nomás estou cargando todo aqui. E vocês não se preocupam. Vocês pensam em mim. Vocês não pensam em mim. Calhe, calhe, calhe nomás. Salir, salir, salir nomás. Seus amigos acaso vão estar com vocês? Quando te enfermes, tu amigo vai estar contigo? Quando passes mal, tu amigo vai estar contigo? Vai estar contigo? Não, hijo. Quem vai estar contigo sou eu. Papá sempre vai estar contigo. Cala a boca, pai. Hasta por quê? Você não é meu pai. Calhate, papi. Hasta por quê? Tu não eres mi papá. Has escuchado el quinto capítulo de la historia Amor de Papá. Historia del YouTube. No salgas de sintonía. No dejes de compartir el video. Y muchas gracias por estar con nosotros cada día.